Durísimo, Ari, me da raya. Llegaba ya a las 5 y media. Mamá, yo salía tempranísimo. A las 5 y media llegaba ya a las 5:40. Pero es muy chévere. Oh, my God.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 Hola, ¿qué tal? Tú les diste el dinero a ellas, me imagino, te están explotando así. Pues, dos novias, ¿qué? No, no me alegra, lo lamento. ¿Qué pasó? ¿Quién es tu pareja? No, ¿quién es? No, si él, no, él, no, hasta allá no va a llegar, ya me roban, pues. Es que vaya allá, no tengo plata, yo no voy para allá, qué peligro. Me baja ahora, que todavía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Noche de chicos. No, pues con esas monedas que va a haber chicas. Invitan a salir a alguien y no, parce, qué boleto. Estás acuerpado. No, esto es una broma. Aclaro porque el otro día dije, ay, sí, el caballero cuando venía con la mona era. Y esa señora, la esposa, se le enojó y ¡pa! Le dio un golpe en la cara. Y el tipo se sobando se le decía que yo ya la dejé, ya la dejé. Pues hago la aclaración. Todo lo que acabo de decir es una broma. Va a meter en problemas. ¿Qué, Juli? Bueno, listo, ya. Terminé. Ok, se acabó, ya. Final de la historia. ¿En qué parte del cuento estamos, damas y caballeros? No, ni atención me han prestado ustedes. ¿En qué parte estamos? Gracias, linda. En ese momento, damas y caballeros, encendieron las luces de mi habitación y descubrí que todo era un sueño y que ya se me hace tarde para ir al colegio. Fin. ¿Les gustó ese final? Así se siente cuando ponen monedas en la mochila. Feo, sí, feo, ¿cierto? No traen plata y uno saca la moneda. Ok, no. Hay gente que valora mucho, mucho, mucho lo que hacemos. De verdad que papá Dios los bendiga siempre. He aprendido que... Lo puedes igualizar a los tres. Melanie, dame un favor.
con mucho respeto. ¿Qué signo de zodiaco eres tú? Dice, tengo para decirte, no te abres la mano, Melanie, te voy a psicoanalizar. Tengo para decirte, Melanie, que tengo una mujer comprensiva, amorosa y cariñosa. En el pasado te pagaron mal en el amor, pero después de mucho tiempo sola y reorganizaste tu vida amorosa con una persona que te ama, te respeta y tú sientes lo mismo por eso. ¿De qué tal es bien chulo? ¿Qué tal siente? Tu debilidad, la teta derecha. Sigo psicoanalizando la mente, papito, no pasa que te vas a salir de la vida, no se lo cambió con mi cara, no pasa, papito. Sigo psicoanalizando de mente a mente y de cerebro a cerebro. ¿Signo del zodiaco? Tauro. ¿Cómo te conoces? Leonardo, tengo para decirte a Leo que tengo una persona emprendedora, luchadora, fuerte, respuesta, e indecisa a la vez, aventurero, que no está dominado por no ser dominado. Tengo para decirte, mi hermano, para mí que eres una persona emprendedora, luchadora, y en el amor, el amor te veo bien. En las finanzas, excelente. Una chica que te acompaña en el amor, que te ama, te respeta y te valora. En la obra, el amor, no de pareja, sino con un familiar, que tú le brindaste la mano y te falló. Esa persona la quiero recuperar y le pasa a ver pasado. Mira, mucho respeto, Melanie. Yo tengo quisiera que pague el espíritu, pero yo te saca el espíritu y se merezca bien y me saca la sangre de la cara, ¿me entiendes? Y yo soy humorista, mando marica. Tengo algo para decirte a los tres participantes. Primero que todo, escúchame bien. Gracias. Yo llevo 15 años haciendo teatro en la calle. Es la profesión más difícil, hacer reír, porque hacer llorar es fácil. Un palazo por la jeta, cualquiera llora con esa mierda. Pero cuando uno se topa con tres personajes como ustedes, que alcanzan a discernir que un espectáculo de risa simplemente me convierte en un instrumento. ¿Por qué digo que alcanzan a discernir? Porque Juan David, yo hago la mague y yo soy patán, pero sé hasta dónde puedo llegar. Yo en ningún momento te toqué. Primero porque te respeto como hombre y como persona y ser humano. Te hago una pregunta de hombre a hombre, mi hermano. ¿Te sientes mejor? ¿O quieres que te haga otra sesión? Muchachos, me dio tristeza, ¿sabe qué? Ayer estaba haciendo el show aquí y empezó a llovinar un poco. ¿Y sabe qué ocurrió? La gente se empezó a parar, a bajar e irse. Y yo quedé como una cueva solo aquí. Este es mi trabajo. Estoy empezando a venir los jueves, pero los viernes, los sábados y los domingos estoy aquí. Pero este tipo de espectáculos no los patrocina nadie. No voy a cobrar para que no te vayas ahí. Sí te quiero dar un mensaje claro en tu corazón y en tu mente. Yo vivo gracias al don que Dios me regaló. Si usted antes de irse cree que este, que es mi humilde trabajo, tiene algún precio y quiere ponérselo, me llama. No hay tarifa. Si me quieres colaborar, me llama. Lo que te nazca, toma 5, 10, 20 mil pesos. Si termino con los pasajes, con el tiempo, con los pasajes, con los pasajes. No me gusta ser grosero, pero me fascina su alta apariencia con la pared.
Dejaría cualquier mundo para estar contigo y cogerte a...